Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Gracias por pasar. Díganos si se escucha bien, si se ve bien. Valor en el chat, ¿cómo andás? Bien. Valió. Antes de empezar, gracias por acercarse al podcast número 7 de Taberna. Hace mucho que no hacemos, este es el primero después de un montón. Así que... Cuadro de chat tengo, no sé por qué. ¡Pum! Lo sacamos. Sí. Ahí está. Justo sobre mí. ¡Ay, justo sobre mí! Mejor así me tapan. No me puedes mantener oculto todavía. ¡Maldición! Bien, hoy vamos a charlar de un tema muy copado y que está muy relacionado con los juegos de rol, que es roleando terror, o sea, dirigir y jugar juegos de rol de terror. Hay un montón y por suerte tenemos a los invitados, que ellos tienen mucha experiencia en estos géneros, así que te los quiero presentar. Ariel de Concilio Sur, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación al podcast. Encantadísimo, Leo. Fantástico, me encantó la invitación. Sobre todo el hecho de que sea para terror, es algo que vengo trabajando este último año y nada, es como un pequeño reconocimiento y me encanta. Buenísimo. Y también tenemos a Hernán de Primigenia Austral. Contanos, Hernán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y gracias por aceptar la invitación. Buenas, muchas gracias a vos por invitarnos, León. Sí, a ver, yo no me considero un experto en el terror, pero es una de las cosas que me gustan, así que creo que puedo aportar algún consejo. No sé si útil o inútil, pero creo que puedo aportar algo. Algo vamos a encontrar. Bien, para todas las personas que están en el chat, vamos a la intro que la hizo Max. H, si no me equivoco, así que la ya volvemos. Ahora sí. Bueno, roleando terror. Vamos a escarbar un poco en la mente de nuestros invitados acerca de este maravilloso género que son los juegos de rol de terror. Yo le voy a decir que Tulu fue mi primer amor en el rol. Más Tulu de 100 en aquel momento, ni idea qué edición era, pero bueno, hace un tiempo. ¡Hey! Gracias por la suscripción. Tiro. Un amigo mío. Grande Tiro, gracias. Ahora sí. Creo que... Uy, ¿qué pasó? Cambiaron las cámaras. Se me murió la batería del celular, que es la que reproduce el video, así que... No hay problema. Estamos ahí. Está sin cámara. Si no tiene problema, podemos continuar. Dale nomás. Vamos. Bueno. La primera pregunta, y muy importante, es... ¿Por qué? ¿Por qué juegos de rol de terror? ¿Por qué te gusta? ¿Qué es lo que ustedes consiguen? ¿Qué les da? ¿Otra más? Sí. Perdón, pará. No sé, tiro regalo 10 suscripciones. No, qué genio. Un genio. No, bueno. Wow, bueno, grande Tiro. Se cancela el podcast de terror y no tiene ese muchacho que haga el podcast. Bueno, la verdad, sí. Se lo merece. Y otro más. Bueno, mil gracias. Wow. Me tocó una. Millón de gracias. Oh, qué bueno, ídolo. Qué locura. Un genio de la vida. Bueno, ahí tenés. ¿Qué? Hermoso. Bueno. Hermoso. Ok, voy a bajarle un poco el cuadro de alertas por la duda. Y me acuerdo. ¿Qué pregunta les hice? Vamos a esa parte. Nada, que vamos a invitar la tierra al podcast, que va a venir a charlarnos un poco de qué lindo que es el rol. ¿Por qué no está en el podcast? Claro. Qué ídolo. Bien, volvamos. ¿Qué les dan a ustedes los juegos de rol? ¿Por qué les gustan? Yo sé que, como le dije, La Llamada Tulu para mí es un juego que tengo muy cerca del corazón. Y probablemente ustedes también tengan alguno ahí de este estilo. ¿Ariel? Iba a decir Hernán, pero bueno, voy yo. Sí, lamentablemente. Eso me pasa por estar arriba. Yo le dije, no quiero estar arriba. Bien, el terror. ¿Por qué terror? La realidad es que esto empezó hace 2 años con... Bueno, primeramente lo que hice fue pedirle ayuda a Hernán, aquí abajo. Decirle, mira, necesito aprender terror.
empezar a dirigirme. Y en un momento dado, Hernán dijo, escúchame, vos querías jugar terror, tengo esta opción. Y desde hace 3 años estamos jugando los martes rol de terror. ¿Por qué elegí eso? Simplemente porque me parecía un súper desafío. Conocía un montón de gente que sabía jugar rol, pero muy poca que... Perdón, que sabía dirigir rol, pero muy poca que sabía dirigir terror u horror. Y era algo como que infranqueable. Decían, no, no. A ver, para dirigir por ese lado tenía que romper todo lo que ya sabía y empezar de vuelta. Y nada, lo tomé como un desafío hace 2 años y dije, bueno, tengo que aprender. Y de esa manera empecé a envolverme un poquito en el terror y empezar a buscar la beta para dónde ir cuando uno dirige el terror. Una de ellas era que tenés que generar algo distinto en la persona en la que le dirigís. Yo sé que está más abajo, no me voy a extender mucho por eso. Pero primeramente es eso, ¿no? Es un mundo distinto. Para vos fue un desafío. Para mí fue un desafío. Fue, bueno, hoy, bueno, ya lo hemos estado hablando en algún momento, León. Para mí, este año, por ejemplo, es aprender a dirigir Dungeons and Dragons. En ese momento fue aprender a dirigir terror. Y literalmente me tuve que deconstruir y volver a construir para terror. De hecho, ahora las partidas de D&D las hago como terror porque no me sale otra cosa. Pero va por ese lado, ¿no? Es para mí fue un desafío y nada, y lo bien que hice, porque me aumentó un montón de cosas y en un montón de herramientas el dirigir un juego de rol. Fantástico. Sí, sí, es un desafío, es diferente. Okay. ¿Y vos, Hernán, qué nos contás? Yo voy a intentar hacer la historia larga y corta. Cuando tenía 5 años, mi hermano laburaba en un videoclub. Mi hermano fanático de las películas de terror. Inevitablemente a mí me terminó gustando el terror. O sea, con 5 años me veía esas de Chucky y demás de la época. Cuando empecé a jugar rol, empecé a jugar vampiro, que no era vampiro, era vampiro con mortales ambientado en Silent Hill. Un Frankenstein muy extraño. Y cuando uní ambas cosas, dije como, acá tengo una beta enorme para explotar. Y además arranqué. ¿Por qué el terror? Yendo un poco al eje de lo que está preguntando. Todavía el terror a mí me generó una sensación o un bienestar, el género del terror en todos los ámbitos. Yo leo terror, yo veo películas de terror, he estudiado cosas de psicología en base a mí, porque tengo psicólogos funciona el terror físico y psicológicamente de los seres humanos. Me apasiona la idea, me apasiona el concepto directamente. Y los juegos de rol te acercan a la teatralización de eso, hacer tu propia película, hacer tu propia novela, hacer tu propio creep show de lo que es el terror. Y bueno, aparte de que, al igual que te pasó a vos, a mí me sucedió que los primeros juegos de rol que dirigí o que jugué, los manuales físicos que tuve en mis manos, fueron RuneQuest tercera y La Llamada de Cthulhu tercera. Por casualidad de la vida llegaron a manos nuestras y así de mis amigos, y eran también los primeros juegos que dirigí, entonces estaba acostumbrado a manejarme en mesa. Para mí era mazmorreo e investigador en los años 20, que se moría muy muy fácil el rol, hasta que bueno, después expandí el universo y demás. Es más, yo durante mucho tiempo no jugué rol por cuestiones temporales y de que no conseguía gente y que el material es complicado y demás, bueno, cosa que ya sabe todo el mundo que vive en Argentina o en Latinoamérica en general. Hasta que un día caí de rebote en un canal de roles de Jesús Rolero y estaba jugando una partida de un juego que a mí me encanta, que se llama No te duermas. Y a mi tipo me voló la cabeza No te duermas. Fue como, no, Cthulhu no es terror, Cthulhu son un grupo de chavales intentando sobrevivir a cosas muy muy feas, pero le falta un montón de cosas para hacer terror, el concepto de terror no lo tiene, pero esto es terror, y es como, esto es un juego de terror, esto es lo que yo vengo buscando en mi vida. Y ahí tipo reenganché, eso ahora sí hace, no sé, 6 años, 5 años, y retomé con toda la fuerza para poder dirigir principalmente terror. Bien, o sea, en tu caso, vos siempre estuviste relacionado con el género de alguna manera. Exacto, sí. Ya te digo, es un género que me apasiona en todos los aspectos que se puedan buscar. Genial. Bien, ahora, antes de ya de meternos más en detalle, hay
Hay algo que estaría bueno como desmitificar, que tal vez es que las partidas de terror o de horror, de como sea, duran poco. Y yo estoy seguro que no es así. La partida más larga que jugué, que dirigí de Tulu, así, de horror cósmico, etcétera, duró un año y medio, jugando todos los domingos cuando éramos jóvenes y teníamos tiempo, ¿no? En esos horarios todos los domingos. ¿Cómo es el caso para ustedes, digamos? ¿Cuánto, y es que terminó? ¿Cuál fue la partida más larga que tuvieron la oportunidad de jugar o dirigir así? ¿Vos con partida te referís a la sesión o a una campaña No, aventura? una campaña, aventura, historia, Lolo. Hernán, por favor. La campaña actualmente que estamos llevando de Cultos Inombrables, que lleva casi 3 años. 3 años. 3 años. 3 años es un montón. 3 años jugando semanal, cada 2 semanas, una vez al mes. Tuvimos un bache, empezamos un par de días, que hicimos varias semanas. Tuvimos un bache creo que de 6 meses y después de eso, no, no sé si más, pero después de eso te puedo decir que desde que empezó la cuarentena estamos jugando todos los martes. Qué bien. Y de ahí hacia atrás creo que metimos 6 meses. En total, la otra vez habíamos contado, creo que eran como 80 partidas que ya vamos teniendo. Buenísimo. Sí, ciento y pico de horas de juego. Sí, violentísimo, era muchísimo. Y bueno, nada, lo mismo, ¿no? Cuando vos jugás terror, cuando llevás una partida de terror, no necesariamente tiene que ser fatal. O sea, podés jugar juegos de terror en los cuales vos te morís al final de la partida, pero como siempre en un juego de rol, lo que va a primar es la trama, el contenido. Y como dice Hernán, nosotros hace tanto tiempo que estamos jugando una partida, la misma campaña o la misma secuencia, todo conectado. Los personajes quizás cambiaron, algunos, pero la historia sigue siendo la misma y podemos considerar que sí, que es la misma partida, es la misma campaña. 3 años, es un montón. Y no quiero tirar mala suerte, pero piensa que le falta mucho, le falta poco, no sé quién está dirigiendo. Hernán, acabamos de empezar, hace 3 partidas acabamos de empezar un nuevo arco. Ah, bueno, no, tiene para rato. Tiene para rato. Sí, no tengo la más mínima idea porque la campaña no va a ningún lado concreto. O sea, Exacto. miento, la campaña la subdivido en arcos, cada arco tiene como un evento principal, pero los eventos del pasado rebotan directamente en el principal, Sí. son extensiones del mismo. Claro. Y lo último que hicimos fue jugar una conversión para cultos de Horror en el Orient Express, la campaña clásica de Cthulhu, Hermoso, hermoso en la aparte. cual todos los personajes acabaron o muertos o no se supo el destino, uno acabó convertido en dios. Entonces es como empezamos de vuelta, hicimos un reset del universo, empezamos de vuelta con otros personajes. Y los chabones que entraron reconfiados, como bueno, nos vamos a comer el mundo, primera cosa que se encuentran es con que hay ecos de la campaña, de todas las campañas pasadas, Sí. resonándoles en la cabeza. Se Sí, volvieron a encontrar con cultos viejos, se encontraron que la historia de alguna forma está todavía presente, con qué pasó después de que ellos se fueron de Buenos Aires, cuando fueron al Orient. O sea, sigue existiendo todo el universo a través de ellos, con otros personajes. claro, Entonces, ellos están mamando un poco de lo que dejaron sus personajes pasados. sí. De hecho, hay cosas, León, que, bueno, y Dani, el público, que, por ejemplo, una de las cosas que jugábamos mucho con Hernán es que mi personaje inicial fue cambiando y fue 3 veces personajes distintos en la misma trama y en otros juegos, porque solemos, bueno, Hernán nos trae a la mesa, nos sirve otros juegos que continúan en la misma historia, y tiene una habilidad hermosa y enorme para cruzar de toda la data. Nosotros jugando los mismos personajes y jugando en otros juegos, otros personajes, esas otras historias se cruzaban con la actual y era como una mezcolanza de tramas y de juegos que terminaban siendo, no sé, en el caso mío era mi personaje que había estado en coma 1 año y había vivido todas esas vidas. Después se despierta, cambia, pero cuando se despierta en realidad no es un personaje, no es el personaje, sino que es un amigo que estaba en el cuerpo de él con la mente del amigo, digamos. Y eso va avanzando. Y se van cruzando y van cambiando las personalidades. Bueno, un montón de situaciones súper bonitas que la verdad que llevan para adelante lo que es el juego de rol del terror. Y como dice Hernán, siempre
terminamos sorprendiéndonos de tal cosa. O sea, sin ir más lejos, hace una partida, Hernán nos dice, bueno, van a ir a tal punto de, no sé, bueno, Estancia Lucero, que es una localización de mis partidas. Claro. Entonces empezamos a hacer un crossover de multiversos y nos matamos de risa. Es muy lindo. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Cuando ustedes dirigen rol, cuando están en el asiento del DM, ¿no? Y, o el de Storyteller, GM, el nombre correcto del juego, ¿qué es lo que consideran que hay que lograr? ¿No? Así como uno juega fantasía medieval, tiene que ser tal vez algo más épico, en el que héroes de mundo. O están dirigiendo algo así, algo de terror. ¿Qué es lo que ustedes buscan generarle a las personas? ¿Qué es lo que quieren hacer? En mi caso, León, creo que en el momento en que vos, voy a hacer un chiste interno, pero va por ese lado, en que vos tenés una puerta y no la querés cruzar, creo que lograste el objetivo. Cuando el personaje te lo tenés enfrente de una situación y el jugador no quiere llevar adelante esa situación, es el momento en donde lograste el terror. Es el efecto. Más allá, vos por ahí en un juego medieval u otro, vos tenés al personaje héroe que se tira con su espada, pelea y no le importa nada porque sabe que las cosas pueden salir bien porque sos un héroe. En las partidas de terror, vos sabés que si haces eso, no la contás. Entonces empieza la dicotomía de avanzo y juego con la historia o conservo mi personaje. En mi caso creo que va por ese lado. Cuando vos afectás a la mente del jugador, entonces estás haciendo las cosas bien. La respuesta. Hernán. Yo intento mantener un poco el suspenso y generar esa sensación de inseguridad. El comentario que hace Ari viene a raíz de que uno de nuestros jugadores tiene, no miedo, pero cada vez que tiene que abrir una puerta duda porque se comió el escopetazo dos veces. Por una puerta. Y ahora, el chiste no es que eso le da miedo, pero el chabón pasó por cosas como mirar al cielo y encontrarse en cara con Shukiburán. Y es algo que el tipo le quedó claro por el resto de su vida, entonces es como, ¿querés mirar al cielo? No quiero mirar al cielo, no importa qué pase, no voy a mirar al cielo. Entonces es como un drama que le queda. Y vos tenés un montón de cosas, y bueno, en el caso de Culo te lo permite por el sistema, no sé, uno de los personajes que entró una vuelta en una pileta y se quedó traumado de por vida y tenía hidrofobia. Y ahí creo que entró un poco lo que hace el personaje, o sea, yo capaz no me daba cuenta cuando el chabón entraba en contacto con el agua, pero los chicos se acordaban y tipo, hacían la secuencia de el hecho de tener hidrofobia. O, no sé, la fobia a los insectos que le había agarrado otro, o paranoia, o así. Entonces, para mí lo que busco generar en los jugadores es eso. Por un lado, busco que los jugadores se incentiven y sigan la historia y se metan con sus PJs, como me pasa mucho con la campaña que estamos haciendo con Ari, me ha pasado con otras campañas que han sido las mejores de terror para mí. Pero busco generar esa incertidumbre. Si yo estoy jugando con ustedes dos y vos, León, me decís voy a abrir la puerta y Ariel está muy lejos para ver lo que pasa, yo te voy a decir, bueno, venite, Ariel, salí del canal un segundo, te voy a contar a vos lo que pasa. No solamente te voy a causar a vos la escena de lo que estás viendo, te voy a dejar a Ariel ahí mordiéndose los ojos y diciendo qué carajo es lo que está viendo detrás de la puerta. Porque él no lo sabe y vos sí. Y eso le va a generar todavía más miedo que el hecho de ver qué hay detrás de la puerta. No hay nada. Pero es la incertidumbre lo que le va a generar al chabón el miedo. Y esa incertidumbre es lo que está bueno en las partidas de terror. En realidad, a ver, generar miedo a nivel psicosomático en una persona es algo muy complejo. O sea, el miedo es una respuesta natural del cuerpo ante un peligro. Yo no puedo emular un peligro en una mesa donde estamos todos sentados comiendo chisitos. No. Pero puedo generar ese suspenso y puedo generar esa sensación de incertidumbre que hace el decirle, ¿qué vas a hacer? Me voy para allá. Ok, vení un cachito conmigo a la otra habitación, te voy a contar lo que ves. Los demás no se van a entrar. Los demás se quedan en incertidumbre. Eso empieza a generar, no miedo, pero genera esa sensación de la puta, va a pasar algo y no sé qué es. Porque yo no estoy presente. De hecho, pasó en una de las mesas cuando muere Christian Oakenfold. Que sucedió eso, hubo una situación, Leandro, uno de nuestros compañeros, hace Bebedor de Auras, que es un poder que te lee la cabeza, Hernán se lo lleva, y cuando vuelve,
Leandro es un jugador muy, muy detallista y muy bueno, la verdad. Lo primero que dice es cuando vuelven al canal, por decirlo así, dice, me siento, ustedes me ven nervioso y dubitativo. Lo que siguió, yo estaba jugando con Christian Oakenfold, otro personaje. Lo que siguió después fue que yo intenté sacar el arma para pegarle un tiro en la cabeza. Él hizo otra cosa, no me acuerdo qué, pero fue una lucha. Terminé tirado en el piso y me terminó rematando con un tiro en la cabeza. O sea, es lo que dice. Ahí está justamente lo que se logra con claro. Buenos jugadores. Ariel estaba jugando con un personaje que era un agente de Delta Green. Delta Green, para quienes conocen Cthulhu, es una agencia anti-cultistas, anti-mitos. Los otros dos personajes eran cultistas. Claro. El chabón buscaba cazarlos a ellos porque iban a hacer algo que era muy serio. Entonces, la sensación de presión que tenía el personaje de Ariel y Ariel a raíz de estar metido en la boca del lobo era constante. Y los otros dos estaban como recogiendo mandarinas en la verdulería, o sea, no tenían ni idea de qué estaba pasando, pero a mí la pasaba como locote porque era como, me enganchan y me matan el pajota. Sí, sí, claro. De hecho esa escena derivó en que yo me había ido a hablar con unos chinos en un puerto, pero también había salido del canal. Cuando vuelvo, digo algo, no sé, mala elección de palabras, ahí surge el bebedor de auras y ahí surge mi muerte. Todo eso fue en 10 minutos. La verdad que fue una muerte fantástica. Hasta el día de hoy me arrepiento de haber utilizado el arma en vez de haber utilizado un poder arcano. Pero bueno, son decisiones del personaje. Ya está. Así, sí, es claro. Es lo que digo. Bueno, genial. Genial, genial. Me encanta porque sí. Asustar a alguien es difícil, sobre todo en una videollamada, ¿no? Está encima un poco más complicado. Cuando no está compartiendo la mesa, es difícil, sí. Totalmente de acuerdo. Y hay que ese sentimiento de duda que le puede generar a los jugadores, cuando lo ves del lado del DM, te sonreís un poquito, ¿no? No podés evitarlo. Cuando vos le presentás todas las opciones y no quieren tomar ninguna, ahí decís, mi trabajo está hecho aquí. Mi trabajo está hecho, sí, sí. Listo. Yo creo que sí, que además por ahí en todos los juegos, ¿no? Pero en el de terror tiene una cuota de egoísmo desde ese punto de vista. Sí, sí. Es, vos tenés que llegar a que suceda eso. Por decirlo de alguna manera, es un egoísmo bueno, voy a decirlo, porque si vos lo lográs, la mesa la está pasando bien. Y vos lograste el objetivo de dudaron, perritos. Claro, pero bueno, va cierto, por ese lado. Lo cierto es que, digamos, cuando todos se sientan a jugar un juego de este estilo, como que todos aceptan que va a suceder algo similar. Algo en el que abrir una puerta y tener un escopetazo en la cara, poner cosas por el estilo. Hay una incertidumbre grande a la hora de ser una persona común y corriente. Sí. A diferencia de tener una espada y magia, ¿no? Claro. Que no hay tanta incertidumbre, poner el escudo y listo. Bien, sigamos un poquito. Hay algo que vos mencionaste, Ariel, que me gustó mucho, que fue lo de que para dirigir campañas de fantasía o de idea, en tu caso, más puntualmente, tuviste que deconstruirte como de MGM y reconstruirte, sí, para poder encontrar tu estilo en el género, ¿no? Sí. Y eso es importante porque cuando vos empezás a dirigir, tenés que absorber herramientas, tenés que absorber recursos, tenés que aprender a usarlos, tenés que equivocarte al aplicarlos. Y quería preguntarles a ustedes, ¿cuáles son algunos recursos que ustedes encontraron muy útiles o que les sirven mucho o que les gustan para dirigir estos juegos? Hernanda, luego, ¿eh? A ver, recursos. Yo creo que los props, todo el tipo de props que le puedes acercar a los jugadores, ayuda un montón. Desde, no sé, bueno, Cthulhu es un juego que viene con sus propios props, te los regala y te los tira por la cabeza. Me dan retazos de diario, notas. Para mí, particularmente, yo estudié muchos años música. Para mí la música es súper importante en todos los ámbitos. Yo veo una película y una película para mí de terror de cualquier género. Destaca por la música que tiene encima. Creo que una partida de rol también tiene ese punto de ambientación donde la música aporta un montón
a lo que vos podés decir dentro de la partida. Aparte de eso, a nivel no técnico, o sea, cosas propias, yo tengo asumidas herramientas tales como, no sé, los silencios en los momentos adecuados son buenos, el no esconder, pero el no decir cuál es la dificultad a la que se están afrontando los jugadores. Quizás eso es algo muy típico, es como tirar los dados, vas contra un 15, tirar los dados contra un 10, tirar los dados contra un 8. A mí me gusta guardármelos. En los momentos de tensión es como tirar los dados. ¿Contra qué voy? Vos tirar los dados. Yo después te digo qué pasa. Y quizás no tengo ni idea de cuál va a ser la dificultad. En realidad lo que estoy midiendo es cuáles son las circunstancias, y en mi cabeza lo que estoy barajando es, ok, si le sale mal, o sea, si sale una tirada muy desastrosa, digamos, no sé, un 4, ¿qué puede pasarle de malo? Y si le sale una tirada relativamente buena, ¿qué es lo que podría sacar en ventaja de esto? O en definitiva, ¿qué información le voy a dar al respecto de eso? Pero la sensación esa, de vuelta, volviendo a lo que decíamos un poco anterior, la incertidumbre que genera el hecho de que no sabes a qué tenés que llegar, es algo que está muy bueno. Yo me acuerdo haber leído varias veces, porque es un juego prácticamente entendible, La Cuna, y en La Cuna vos tenés una dificultad estándar. La Cuna te dice, este es el número al que van a tener que llegar, nunca es más, nunca es menos, este es el número. Y vos jamás en la vida tenés que ser un jugador, ¿cuál es ese número? Entonces es como, tirá, ¿a qué tengo que llegar? Tirá y yo te digo. Si te alcanza te lo voy a decir, si no te alcanza te lo voy a decir. Y vos tirá. Y podés agregar dados implica poner en riesgo otras cosas, y jugar un poco de tu, bueno, ahí existe la estabilidad mental, pero jugar un poco con el tema de la realidad que tenés alrededor, estás en un mundo onírico. Y es como, ok, tiro, y si no me alcanza, porque no sé cuál es el número objetivo, y si agrego dados, me estoy jodiendo yo, porque estoy metiendo cosas encima de que me están cargando después. Entonces, ahí es donde creo que es una buena herramienta, el hecho de esconder cierta información, guardarte cierta información para vos, al respecto de lo que ven, lo que escuchan, lo que sienten, los números objetivos en algo realista, los puntos de vida de un monstruo, lo que sea. El misterio generado a través de, yo tengo esta información y no te la voy a dar, me la voy a guardar. Sí. Buenas ideas. Sí. Creo que sí, coincido con Hernán. Como siempre digo, él para mí es mi mentor de terror. Me guió, me dio la manito y me llevó a las sombras. Y estoy muy agradecido. Por acá, por el chat. Esos son los pervertidos. Sí, bueno, el terror y el horror son parte de. Pero bueno, es lo que hay. Nota 122 en este momento. En el chat decía: el terror es 50% música y sonido. Bueno, por ese lado creo que sumaría la herramienta. Primeramente, todas las herramientas que nombró Hernán son más o menos las mismas que uso. Y el hecho de cortar con. A ver, si vas a jugar una partida de terror, cortar con la joda. Dicho mal y pronto, perdón, Hernán. Perdón, León, el vocabulario. El chiste y el hablar del partido y qué sé yo, los intento eliminar. Porque la partida de terror necesita jugarse con seriedad. O sea, venís a jugar terror. Todo lo demás lo tenés que limpiar, porque si no, no te podés. No tenés una inmersión adecuada. La música es la que te ayuda. Te muestra el camino hacia donde tenés que ir. Obviamente una música bien puesta, ¿no? Para el caso. Y después lo mismo, nada. Imágenes, algún sonido, alguna descripción, cosas por el estilo. Pero nada, no me voy a extender más de lo que dijo Hernán, porque es casi lo mismo. Sí, ojo, yo quisiera hacer un solo comentario de agregado. La música es súper importante, es verdad, pero yo creo que también lo que decía recién, el silencio es importante. Y voy a dar un ejemplo. El sonido. Probablemente todo el mundo conozca, o probablemente todo el mundo sepa de oído mínimamente, Dark Souls. Dark Souls no tiene música. La única música que existe en el Dark Souls 1 es la música en el combate final. ¿Por qué? Porque la idea, el chiste del juego es, te estoy mostrando un mundo en decadencia, completamente destruido. Entonces, ¿dónde hay música en un mundo destruido? En dos lugares. En el jefe final, que es lo único que está tan corrupto, que tiene su propia banda sonora, y en la fogata. Porque es el único espacio de paz que tienes en todo el mundo. Y esa inmersión a partir de la no música, que tiene sonidos y demás, evidentemente, porque es un videojuego,
es, también genera esa sensación de soledad, de angustia, de paranoia, de terror incluso en algún mundo. Entonces yo creo que eso va por ese lado, o sea, la posibilidad o la facilidad que podés hacer con la música o con la inexistencia de la música en cualquier obra le da un nivel a lo que estás haciendo, sea una partida de rol, sea una película, sea cualquier medio que pueda incluir el sonido, que no te da ningún otro efecto. Me encantaron. Hay algo muy común que por lo menos me solían preguntar y creo que incluso lo vi en el chat, es el tema de la iluminación. Sobre todo cuando las velas. De alguna manera las velas y el género del terror está como muy relacionado. Yo tengo que confesar que la vez que lo hice no se veía nada. Era complicado verlo porque el foco ilumina más. Pero sí la ambientación estaba ahí. Estaba mucho más marcada. ¿Ustedes lo probaron? ¿Jugar a la luz de las velas? Sí. Nosotros hace un tiempo, no estando dirigiendo yo, estaba dirigiendo Ezequiel, uno de los chicos del staff de Concilio, en su momento. Estaba dirigiendo Llamada de Tulu, estábamos jugando en Buenos Aires, y nos pasó que estábamos jugando con velas. Solíamos jugar también Vampiro de Oscura con velas, pero en ese caso estábamos jugando Tulu. Estábamos súper inmersos en la habitación, dos o tres velas, éramos creo que cuatro o cinco en la mesa, y por alguna de esas fucking casualidades, alguien pasó por la puerta de calle y la golpeó. Bueno, te das una idea, quedamos todos pegados en el techo como arañas del cagazo que nos dio. Así que sí, jugué con velas y la pasé mal. Si bien online... Si el director le pagó a esa persona, fue el mejor gasto que hizo en su vida. No, 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 era gente que estaba pasando que iban a una fiesta enfrente, que no se escuchaba. Pero iban golpeando, poner las ventanas, qué sé yo. Fue complicado. Fue complicado. Hoy en día, o sea, si es, esto es lo que son partidas presenciales, muy recomendable, ya que estamos al paso de velas. El juego siempre lo recomiendo, Ten Candles, que justamente se juega con velas, y justamente se trata de un juego de terror fatalista, ¿no? Al final del juego siempre morís. Y a medida que vas avanzando, vas apagando velas. Entonces, la oscuridad te va consumiendo. Claro, claro, lo necesitas. Es la oscuridad es una buena ayuda para darte límites. Uno, como bien decíamos recién, siente por tiene el sentido del oído, del olfato, del tacto y bueno, obviamente de la vista. Pero el oído y la vista son los principales para ubicarte en el espacio. Si vos no tenés vista y si vos no tenés o tenés ocupado el oído, empezás a dudar de todo lo que hay alrededor. Y sí, en el momento en que haya oscuridad lo vas a dudar. Obviamente hoy tenemos el problema de que estamos todos virtualizados, por lo tanto jugar con las luces se complica un poquito, pero bueno, con un poquito de buena voluntad se puede. Es que me hiciste acordar un momento del pasado, me tocó dirigir una mesa y estábamos jugando en la casa de alguien que tenía un ventanal y estaba de espaldas al ventanal y había una tormenta eléctrica en aquel momento. Entonces estaban los rayos, pero yo no los veía. Yo no sabía qué estaba pasando porque yo estaba dirigiendo de espaldas. Hermoso. Y yo recuerdo a todos los jugadores súper atentos, todos mirándome, porque claro, cada vez que caía un rayo o algo por el estilo, que como que me dibujaba la silueta o hacía algo así, y yo no me enteré en ningún momento, sino hasta el final. Me dijeron, no, encima dirigiste con la tormenta que estuvo rubiendo. Y yo, no, ni idea. La inmersión la logré. Gracias a una ventana, digamos, estuvo ahí. Sí, sí, sí. Alineación de planetas. Claro, literal. Claro. Sí, sí, sí. Estuvo bueno. Sí, perfecto. Bueno, continuemos un poco. ¿Cómo. A la hora de dirigir, siempre, digamos, podés improvisar, siempre podés preparar poco, preparar un montón, digamos. Pero ¿cómo se plantean ustedes una aventura larga, una campaña, varias sesiones, una historia de terror para dirigir? ¿Cómo empieza, cómo termina el proceso? Primeramente, también me pasa que no suelo programar una partida larga, una campaña. Sí sé más o menos algunas pautas, algunos milestones a donde quiero llegar, pero no mucho más. Lo primero que pienso es
como te decía hoy, ¿qué quiero que sientan los personajes durante esta campaña? Y me lo voy planteando por partidas. Una vez que yo ya tengo la partida, yo me refiero a la sesión, ¿no? ¿Qué quiero hacer que sientan en esa sesión? ¿Cuál es mi disparador? Y de ahí arranco. Normalmente lo que me pasa es que quiero que sientan algo, como te decía recién. Ahora estoy haciendo, por ejemplo, este sábado pasado, y la terminamos este sábado que viene, una mesa con las chicas de Women in Games, que son fanáticas de terror. Bueno, lo que yo necesito que sientan es angustia, y que al final de la partida se generen en una ambigüedad. Por cuestiones de spoiler, no voy a comentar el porqué, pero entonces estoy escribiendo en relación a eso, ¿bien? Les estoy dando datos por un lado, les estoy dando datos por otro, y de alguna manera voy construyendo la ambigüedad. Cuando lleguen al final, veremos qué. Como herramientas para poder construirlo, para poder armar la historia, lo que me suele servir es, por decirlo de alguna manera, una depresión consciente. Intento llevarme mi mente y mi cuerpo, por decirlo así, muy místico lo mío, pero hasta ahí, no nada más que eso. No, igual te entiendo perfectamente lo que estás diciendo, Sí, dale. Porque intento bajonearme un poco, uh-huh, e intento buscar el sentimiento. Esto parece re flashero, perdón, porque posta que parece re flashero, pero intento buscar el sentimiento dentro mío, a ver cómo se siente, experimentarlo. O sea, yo creo que el terror, si vos no lo experimentás, no lo podés reproducir. Entonces intento ir por ese lado. Me pongo un dark piano o algo bien oscuro, los auriculares. Nada, voy pensando qué carajo me pone triste y desde ahí, o qué me puede dar terror y qué me puede dar horror. Esto tuvimos un debate la otra vez, Hernán, con qué cada una de las cosas. Y entonces ahí construir la idea. Una vez que tengo construida la idea, digo, bueno, a través de la escritura y a través de la creación de una aventura, ¿cómo se las reproduzco a los personajes? O a las jugadoras. Y dándole datos, qué sé yo, no sé. De esa manera empiezo a plantear, ¿no? Y una vez que yo ya tengo eso, de ahí sí, por ahí puedo tirar líneas hacia el futuro. Pero la realidad es que en el caso de una campaña, la voy construyendo de a poquito. Por ahí con, como te digo, quiero que pase esto acá, esto acá, esto acá, esto acá. Y después sí, me concentro en las partidas para que se sienta el terror. Más allá por ahí de la historia súper hermosa, sino que sientan que están jugando un juego de terror y no están jugando otra cosa. Más o menos por ahí. Genial. ¿Estás por ahí, Hernán? Sí, total. Estás muteado. ¿Vos cómo te planteas esto? De crear una... Mira, si es una partida, o sea, si va a ser un one shot, un par de partidas, algo cortito, algo parecido a lo que dice Ari. O sea, yo me planteo una serie de checkpoints, milestones, a donde quiero que los personajes vayan llegando. Me planteo más o menos en cuánto tiempo deberían llegar, según mi teoría. Los intento tipo un poco guiar hacia ahí, si veo que se van mucho por las ramas. Que suele pasar mucho con el tema del terror, porque el terror está muy asociado a la investigación. Y la investigación es mucho de autodeducción y de suposiciones. Pero si voy a hacer una campaña, la realidad es que uso el mismo criterio que uso cuando tengo que crear un juego. Me baso en lo que se llama el Big Three, las tres preguntas. Me pregunto, ¿de qué va a ir la campaña? O sea, ¿cuál es la temática que yo voy a abordar en la campaña? ¿Qué es lo que van a hacer los personajes? Para eso me gusta conocer previamente cuáles son las personas que van a jugar. Entonces yo generalmente una campaña, cuando sé que voy a elegir una campaña, le pido a los jugadores que creen los personajes, que me los muestren, que discutamos, que hablamos, que me cuenten un montón de cosas. Les pido detalles de lo que me escriben, qué cosas sí, qué cosas no. Fuera del hecho de que hay una sesión cero por lo general y demás, cuando es una campaña preparada, para ver otros tipos de detalles. Y por último me centro en ¿qué van a hacer los jugadores en mi campaña? O sea, ¿qué quieren ver o qué esperan los jugadores en mi campaña? Si, de vuelta, lo mismo que estaba recién. Si vos y alguien están jugando una campaña conmigo, entonces yo te voy a decir, bueno, León, me presenta tu PJ. ¿Qué esperas vos de la campaña? ¿Esperás terror sobrenatural? ¿Esperás evidenciar ciertas cosas al respecto del fatalismo humano? ¿En dónde te gustaría que fuera la campaña? ¿Qué cosas te gustaría ver? ¿En qué tiempo te gustaría que fuera? Yo no pienso en todo ese tipo de detalles. O sea, yo no pienso en dónde la voy a ambientar, no pienso en
qué época va a ser, porque total todo eso lo puedo ir adaptando. A ver, particularmente a mí me gusta mucho la historia, pero también la realidad es que hoy por hoy sí, yo tengo dudas respecto de qué pasó en 1938 en Londres. Entro a la Wikipedia o entro a una página de historia y lo puedo saber en 2 minutos, puedo tener 5 hitos y agarrar de eso. No necesito mucho más. Entonces, el aspecto ambientativo de dónde y cuándo vamos a jugar es como absolutamente y totalmente secundario, salvo que tenga que buscar algo muy, muy específico de ese lugar. Me centro en... Mirá, no, me centro en esos 3 puntos. Me centro en eso. ¿Qué quiero generar yo para la campaña? ¿Qué es lo que los personajes me están proponiendo que quieren para la campaña? ¿Y qué es lo que los jugadores me están pidiendo que yo les muestre la campaña? Y en base a eso lo voy a crear. Voy desde a poquito, voy desde cero. Me creo una campaña, un primer escenario, unos 2-3 primeros escenarios, y después es como, ok, juguemos en base a las consecuencias de lo que los jugadores hacen. La campaña que Ari está jugando con nosotros, sus amigos nuestros, es la raíz de las consecuencias de lo que ellos han hecho a lo largo de los últimos 3 años. Los únicos momentos en los cuales nosotros teníamos algo planteado fue cuando arrancamos con Ariel y con Leandro, que es el otro chico, que jugamos fundido en blanco de solo rol. E incluso ahí, la historia, si vos lees el manual y ves las partidas, te das cuenta que está absolutamente desvirtuada, entre comillas, porque yo hice básicamente lo que me iba saliendo un poco de abajo. No tiene mucho que ver con la conexión, pero yo tomé algunos hitos y dije, bueno, a ver, agarro esto, me llevo esto, lo encajo con esto, y después los chicos fueron metiendo chicha. Y hay cosas que, y ahora es cuando a Ariel le sale el plot twist y se nos cae ahí de posaderas. Muchas veces los chicos me dicen, uy, mirá cómo enganchó la historia. Y sí, enganché la historia, dale. Fue pura casualidad que se engancharon la cosa así. Y yo dije como, ok, quiero hacer esto, listo, les voy a tirar esto. Sí, y, sí, sí. ¿Enganchó? Esa es una de las verdades de los DM. Los secretos más, más conocidos de los DM. Ahí, perdón, quiero marcar una cosa que decía recién Baxiu Lamx o algo así, Adrián, en el chat. Que yo he narrado en el tren de 11 de Buenos Aires, narrado en un lugar conocido, me ayudó a entrar en clima. Sí, esto no solamente para lo que son los juegos de rol de terror, sino para cualquier tipo de rol. Si uno juega, a ver, hay mucha gente que juega, y esto es para mí una falla, para mí, que juega rol de terror ambientado en el juego. Es decir, juega un rol de Tulu en Arkham, en Chicago, en Nueva York, en que yo no tengo ni idea cómo es Chicago, no sé cómo es Nueva York, menos Arkham, que ni siquiera existe. O por lo menos eso me dijeron a mí. Pero el hecho es que si vos te llevas a una persona y le haces pensar que está en el medio de Constitución a las 3 de la mañana, con un corte de luz, pensando en hasta dentro de 2 horas, que el olor alrededor no está bueno, le quemás la cabeza. Porque ella sabe, y ya sabe cómo es el ambiente, ya entiende cómo es el ambiente, y las vísceras se le van a revolver de otra manera a un lugar que desconoce totalmente. Como decía recién en el caso de Once, cualquier lugar que vos utilices que ¿Hola? No me digas que hablé y nadie me escuchó todo lo que dije. Yo te escuché, no sé si salió en vivo. Sí. O sea, te veía que se prendía el audio, pero... No me digas. Lo censuraron, sí, porque censuraron. Dije muchas cosas. Era lo más profundo que... Era demasiada verdad. Sí, sí. Es que en cuanto dije Arkham no existe, se me colgó seguramente algo. ¿Hasta dónde escucharon? ¿Hasta dónde escucharon? No voy a repetir todo, pero lo importante es que si uno juega con locaciones que los personajes y los jugadores, mejor dicho, que los jugadores conocen o los jugadores, es mucho mejor para la ambientación, básicamente la persona. Sí, eso te facilita mucho. Porque justamente, digamos, estás jugando con el conocimiento de las personas. Igual, no quita, digamos, que si querés usar Arkham y metés Arkham en mitad de 11 también. En el fondo de los juegos de rol es inventar a ver qué sale. Hay algo que con lo que quería seguir.
Estaba más relacionada con la parte de las descripciones. Porque, bueno, como cuando te toca dirigir es parte del trabajo, ¿no? En el caso de que sean el estilo de horror que ustedes tengan, cualquiera, si es de monstruos, si es de horror cósmico, si es más personal, ¿cómo encaran las descripciones? ¿Qué utilizan para poder lograr esa imagen mental en sus jugadores? A ver, yo me fundamento mucho en cosas que ya existen, en dibujos o en criaturas que ya existen. No sé, si te tengo que describir un hombre de Len, te puedo decir algo como: Che, León, ¿viste la película Laberinto del Fauno? Sí, bueno, ¿te acordás del Fauno? Bueno, algo así es un hombre de Len. Es un ser con patas de cara. Y te voy metiendo detalles ahí que puedan tener. O te digo, te encontrás con... Directamente no te digo qué es la criatura que te encontrás. Te digo, te encontrás con una criatura. ¿Y cómo es la criatura? Y ves que la cara, tipo, tiene boca. No tiene nada más. Tiene nariz, no tiene ojos, no tiene nada. Ok, ¿y qué más? Y ves que levanta la palma de mano y la palma de mano tiene un ojo. Uso descripciones al respecto de... O no generalizadas, o sea, en lo que estás viendo y lo que vas a ver conforme la criatura se revele. O cosas que vos puedas asociar con una imagen que ya te percibe una cierta. En muchos casos te percibe un cierto desagrado, te percibe una cierta esencia. Y si no, lo que yo hago mucho es jugar con ese concepto de Lovecraft de no veas al monstruo. Claro. El chiste de no veas a los monstruos de los Simpsons, bueno, Es así. No peor que veas eso. a los monstruos. Yo te voy a contar qué pasa alrededor, te voy a contar lo que ves. Te voy a hacer la gran Alien el octavo pasajero, no por falta de recursos, sino porque el chiste es que no veas a la criatura hasta el final. Y te voy a dar la sensación, te voy a dar pistas, te voy a ir dejando cositas ahí que te van a decir, te vas a encontrar un bicho que tiene tal aspecto. Lo que sea, lo que sirva. Gente que te dice que vio un hombre polilla. Dibujos de la criatura, lo que sea. Pero yo te voy a dejar. Y no vas a ver al bicho. Al bicho te lo vas a encarar al final. Pero vos ya te venís haciendo una idea de cómo viene siendo el bicho. Ya en tu cabeza te vas generando un bicho. Y eso es peor todavía lo que yo te puedo decir. Porque uno va a tender a imaginarse al monstruo a partir de sus propios miedos o a partir de sus propias cosas que le desagradan. Y el monstruo, por más que no se parezca en nada a lo que vos estás pensando, ya lo tenés mentalizado así. Y si yo termino la partida y en vez de mostrarte al hombre polilla, te muestro una foto de Silvio Soldán, vos ya vas a estar tan mentalizado que la foto de Silvio Soldán va a ser como: No, eso no es, es lo que yo tengo en la cabeza y eso que vos estás mostrando es una mentira. Tiene una foto de la puta. Y así funciona el terror. O sea, el chiste es ese: ya te mentalizaste, ya crees que es eso, entonces para vos es eso, no importa lo que yo te diga. Y ya te la pasaste mal toda la partida pensando: Uy, la puta, va a aparecer un bicho, es así, qué feo la. Yo me llevo a encontrar así, salgo corriendo para el otro lado de la Patagonia. Y no importa lo que yo no hice nada, yo simplemente te dejé pequeñas cosas y vos después ataste los cabos sobre qué te vas a encontrar. Entonces, la descripción del monstruo sirve mucho en ese sentido. O sea, no te gastas en pensar en un monstruo horrible, porque el monstruo lo horrible lo pierdes cuando empiezas a detallarlo. O sea, lo horrible es no saber qué es lo que hay. Lo que decía que lo horrible es no saber qué hay detrás de la puerta. No saber qué te está esperando ahí. Tal cual. Tal cual. En mi caso, depende la situación. Pero lo que más me gusta hacer es el hecho de avanzar a la persona y que se sienta abordada por las sensaciones que puede llegar a dar al mundo. Ahí cometo, sí, lo hago consciente a veces, el famoso error de decirle al jugador qué es lo que siente su personaje. Pero lo hago por una cuestión de segundos y de una manera un poco, creo yo, particular. Lo que me gusta hacer es agarrar cuando se enfrentan al monstruo, es empezar a hacer el personaje, empezar a preguntarme como personaje para desplazarlo después al jugador. El hecho de decir, la habitación está oscura, una luz. Primero empiezo con la lamentación, ¿no? Una luz entra que quizás no sabes si es de la luz de afuera, de la luz de sodio, o si es la luna, o quizás es una mezcla de las dos. Y en ese momento hay algo que se está materializando en el suelo.
¿Es realmente lo que crees que es? ¿Es un animal? ¿Te parece haberlo visto? No, esto no puede ser. Y empezás a cruzar ideas y te viene a la mente algo horrible. Ahí la luz empieza a subir, empieza a tomar forma. Y desde ese punto, ahí sí, empiezo a trabajar por ahí como discernir, ¿no? El describirle cierta protuberancia, si tiene más de un ojo, si es una criatura conocida, o plantearle que es una criatura conocida y a los segundos el pecho se le abre y miles de dientes salen para, no sé, para enfrentarse a vos o cosa por el estilo. Empezar con algo que quizás conocen, pero se va corrompiendo a medida que avanza la descripción. Lo importante es que, como decía Hernán, que vos termines la descripción y esa persona no quiera saber nada con ese bicho. Que diga, pará, le encaje un escopetazo o a mí. O salgo corriendo. Claro, o me clavo un Kurt Cobain. No tengo ni idea. Lo importante es eso. Y es clave en los juegos de terror. En un juego normal vos puedes describirlo vagamente. Porque al fin y al cabo le vas a pegar con una espada. O vas a hacer cualquier otra cosa, no importa. Obviamente cuanto más descripciones mejor. Pero en el juego de terror, si vos no sos específico, si uno no es específico, o por lo menos si uno no se acerca más a lo que tiene que sentir el jugador o la jugadora, está fallando en respecto a lo que es la descripción. Y después, y eso es algo que sí tuve que entender y aprender y me llevó tiempo, si vas a estar jugando un juego de Lovecraft, tenés que entender cómo Lovecraft expresa el terror. Como bien decía Hernán, no ves al monstruo, sentís lo que el monstruo te genera. Y va por ese lado para mí. Es, ¿qué es lo que te quema la cabeza? ¿Qué es lo que te da terror? ¿No te da terror? Bueno, generáselo. Y después el horror. ¿Y cómo haces que esa persona, ese jugador, jugadora tenga miedo a quién sabe qué carajo es eso que está ahí? Que nunca lo vi en mi fucking vida. Bueno, por ahí va la canción. El describir el temor más que el monstruo. En mi caso, por lo menos. Sí, yo da un pequeño impasse. Me hizo acordar lo que decía Ari. Hay un juego que no es de terror, es un juego de Dungeons, clásicos de Mazmorra, Dungeon Crawler Classics. Es un juego que se basa, se fundamenta en las primeras ediciones de Dungeons & Dragons y demás. A mí particularmente me gusta mucho, me gustaban mucho las primeras ediciones de Dungeons & Dragons. Y un poco una regla que escribe el creador del juego es cuando tus jugadores se encuentren con una criatura, no les digas que es un orco, no les digas que es un goblin, no les digas que es un, lo que sea, un troll, lo que fuese. Describes a la criatura y si ellos viajan del punto A al punto B y se encuentran con la misma criatura, no la describas igual a la criatura, describila distinta, cambia el color de piel, cambia las facciones. Porque el orco que vos te encontrás en medio de la pradera donde viviste toda tu vida no tiene que ser el mismo orco de la montaña. Y eso lo que le va a generar a los jugadores en un juego como Dungeon Crawler Classic, donde si bien el chiste no es el terror, pero sí los jugadores siempre se sienten indefensos porque morir es muy, pero muy fácil, no importa el nivel que tengas. Esa es incertidumbre, es, ok, yo maté 300 orcos en la pradera, ahora vengo con esto, se parece a un orco, pero no es igual que el orco que yo mato. ¿Qué pasa si le pego un espadazo, el bicho este me agarra la espada con la mano desnuda, me mete un sat y me manda a dormir mejor? Y ahí es exactamente lo que genera, en un juego de terror, es exactamente lo que buscas generar. Es, me encuentro un perro, y el perro se ve raro, tiene los ojos rojos, tiene los dientes muy grandes, y le acaban de salir tentáculos de la espalda. No sé si es buena idea pegarle un escopetazo, porque no sé cómo va a reaccionar. Tal cual. Sí, estoy de acuerdo. Hay que cuidar mucho la falta de información. Todos los aspectos en estos juegos. Como que tenés que darle espacio a los jugadores que ellos decidan realmente cómo es, ¿no? Que vos describís un poco y después, como vos decías, la imagen que ellos se generen va a ser más terrible que cualquier descripción que vos puedas armar. Uh-huh. Sí, completamente de acuerdo. Hay un caso, me acuerdo, que estuve dirigiendo para Netcom este año, que era una aventura en el campo, un campamento. Hay un momento en que los personajes se despiertan por la mañana y lo que encuentran alrededor es una suerte de
brea que sale del piso. La descripción fue, a medida que vas avanzando, chapoteás y te das cuenta que hay una suerte de líquido que empieza a emanar desde el suelo. Llegás a limpiártelo, pero como que queda en los zapatos y cosas por el estilo. Seguís avanzando y ves que eso rodea todo lo que están alrededor de ustedes. Y solamente alrededor del campamento. La gente esa empezó a correr, básicamente. Dijeron, yo no me quiero meter ahí, no quiero tocarlo, no quiero saber nada de esa cosa. Y dos o tres cositas más. Después, cada vez que aparecía el líquido este, que era una baba de no sé qué monstruo, decían, no quiero saber nada con eso. Y todo pasó, se basó en esta primera descripción de... ¿Cómo? Perdón, continúe. No, pues nos cruzamos ahí. Bueno, sí, ahí bien, ahí estoy donde quería, bien. ¡No! ¡Me compartí bien! ¿Viste? Y de esa manera uno... Nada, lo que decíamos recién, ¿no? Las descripciones, llegando al punto de que a esa persona o a ese jugador o jugadora le dé asco o le dé repulsión de lo que ve, hace que todo lo demás se tire hacia el terror. Suma en el hecho de que, digamos, cada vez va a ser más difícil avanzar para el personaje, porque el jugador va a estar dudando de matar o no a su personaje, básicamente. Bien, me encantó. Me encantó. Buenas ideas. Gente, no tengo más agua yo, ¿no? Ya me tomé todo el té. No puedo hidratarme más. Pero al León sí, que tiene ahí un vasito que se le va rellenando. Bien. Yo solo quiero decir que estoy contando mis puntos para capturar un Magic. Bien. Ahí está. Bueno, continuemos. Ahora, siguiendo la línea de dirigir, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos que ustedes encontraron, ¿no? A lo largo de su carrera como directores, ¿estaron hasta donde están ahora? Dirigiendo juegos de terror o de horror. Desafíos. Primeramente, dirigir terror. Ya desde el vamos. Eso para mí fue el primer desafío. Y después, lo que me hacía sentir muy frustrado al principio era el hecho de generar el sentimiento de terror. Llegó un punto en que, bueno, una partida en particular, que los jugadores terminaban al final y me dijeron, Ari, me volaste la cabeza. No entendí nada hasta el final. Pero nada, porque se sentían muy metidos en el juego. Creo que ese fue la ruptura entre me parece que estás dirigiendo terror. Pero primeramente fue, creo que mi mayor desafío fue eso, el de poder y dar inmersión adecuada a una partida de terror. Para mí fue lo más difícil. ¿Verdad? Yo creo que con el problema que me encontré fue el día que quise hacer el salto del horror al terror. Es decir, de lo antinatural, de lo inexistente, del Jason Voorhees, el ser antinatural que va con un machete rebanando adolescentes, al terror real. Y es una transición muy difícil, porque, primero y principal, porque va a pasar algo que puede pasar en cualquier partida de terror o de horror, que es que vas a estar tocando, o es más fácil de que pase en terror, que vas a estar tocando temas que a veces pueden ser sensibles. El terror y el horror tienen esa característica. Es muy difícil jugar con eso, porque en cualquier momento vos puedes estar tocando un tema que al otro realmente lo toca y lo toca mal. Y la realidad es que por más que yo quiera hacer que mis jugadores pasen miedo, no quiero que mis jugadores la pasen mal en una partida. Si a mí me pasa, no sé, que viene una persona que sufrió abusos de chico y tenemos una escena de ese tipo, me parece, a mí particularmente no me gustan ese tipo de escenas porque no me gustan, y planteamos esa situación, la persona que está jugando se va a sentir incómodo y no es el... Por más que sea una partida de horror, de terror, de lo que quieras, no es la idea. Entonces... Para mí te haciendo un poco el tema del terror, que es muy difícil, porque el tema del terror toca temas que son muy sensibles, porque siempre van contra la realidad, siempre golpean contra la realidad.
Yo he dirigido partidas de una mezcla entre horror y terror, Fantasmas Asesinos de Vincent Baker, en la cual los fantasmas que la persona encontraba eran fantasmas de un antiguo centro clandestino de detención, de lo que se te ocurra. Y eso es todo terror. La realidad es que son cosas que dan miedo. Uh-huh. Pero son también cosas reales. Y lo que, el hecho de que sea real lo hace un poco más palpable, lo hace un poco más factible. Y eso también incomoda. Entonces, para mí el gran reto es encontrar ese punto en el cual yo te puedo dirigir una partida de terror donde el concepto de el monstruo es el humano, pero tampoco te incomode, que te genere realmente una sensación de... Corrijo, que te genere una sensación de incomodidad, pero que sea meramente a nivel de lo que estamos narrando, no a, a nivel persona, que no le incomode a León, que le incomode a Juanito Pérez, que es tu personaje. Claro. Sí, sí, tal cual. Es que para mí fue al revés. Como que desde cuando empecé a jugar, el... al final de todo siempre había una persona, era tipo Scooby-Doo, ¿viste? Al final de todo esto horrible que viene pasando, siempre había una persona queriendo hacer algo terrible, o como sea. Y yo tuve que hacer la transición al revés, tipo pasar a la ficción, tipo pasar al monstruo, pasar a lo cómico. Y me complicó un montón, porque de repente era mucho más fácil razonar como una persona mala que como un ser tipo de otra dimensión. Pero sí, yo hice la empecé al revés. Así, digamos, los problemas siempre eran de alguna manera generados o promovidos por personas que estaban vivas o reales o lo que sea. Y hacer la transición al revés a esta parte de la ficción del género me complicó un montón. Creo que también está eso, ¿no? El hecho de que vos decís, bueno, Criminal Mind, vos sabés qué suerte qué tipo de mente podría estar en la de una persona, porque nosotros somos personas, como para moverte hacia ese punto. Tenés un montón de series, un montón de información, y más o menos puedes sacar una línea de, entre comillas, la enfermedad que tiene una persona para hacer tal o cual cosa. Y lo de un monstruo que ni siquiera pertenece a esta dimensión, ¿cuál es la motivación de esa criatura? ¿Qué necesita? Entonces, tenés que construir el monstruo para poder generar una causa, generar toda una trama alrededor de esa causa y después meter a los personajes en la causa. Sí, sí, es como bastante más difícil. Bueno, yo creo que ahí está el tema. Yo particularmente cuando creo el monstruo, cuando tomo el monstruo, no le busco una causa. Porque el monstruo no tiene por qué tener una causa. Y si tiene una causa, no tiene por qué ser explicable. Los monstruos de Lovecraft se plantean como seres que no son monstruos, no son... son en realidad extraterrestres, son alienígenas, que la realidad no es que no tengan una causa o no tengan sentido lo que hacen, simplemente que los chabones están tan evolucionados que lo que quieren hacer nosotros no lo entendemos. Entonces, yo parto de ese fundamento, es, ok, te encontrás con un horrendo cazador, ¿qué está haciendo? No sé, cazando gatitos, ¿y por qué lo hace? No importa, si yo te lo explico a vos, vos no lo vas a entender y yo tampoco en realidad lo sé, porque no tiene por qué explicar este tipo de cosas. O sea, el bicho tiene un sentido de ser por lo que está haciendo, pero... no viene al caso. No tengo que buscarle una vuelta. Tenés un bicho que es un guacho de 2 metros, con alas, famélico, con unos dientes de tiburón. No hay por qué razonar con el bicho. No vas a sentarte. No sé, che, discúlpame, ¿por qué te estás robando a mi gato? No va a pasar eso. Pero sí, me pasa con esto de lo que decía, con el tema del terror. Es más, perdón, pequeño spam. Hasta hace poquitito con la editorial sacamos un juego mío que se llama Asesinos. Asesinos. Es un juego que va donde vos llevas un asesino serial. Y las veces que yo lo testé al juego, lo que me pasó es que la gente me dice, el juego está bueno, me gusta, pero me hace sentir una incomodidad porque me estoy dando cuenta que muchas cosas que estoy sacando a flote, aparte de bueno, lo que puedo venir de la cultura general, no sé, que vi El silencio de los inocentes, o que vi Criminal Mind, o que vi, no sé, cualquier serie Dexter, o sea, son cosas que afloran de mí, son cosas que yo estoy creando desde mi propia imaginación y de mi propio ser. Entonces, eso ahí genera una sensación de desagrado, de loco, esto nace de mí. Y es como decirte, sí, a ver, chabón, cualquier persona puede terminar siendo un homicida serial. Vos, yo, tu vieja, es una cosa que pasa, o sea, es algo humano, es completamente real. Vos jugás con este personaje, y este personaje puede ser un tipo que está en medio de un
PJ de ejemplo de lo que son los chicos, un marketinero que está en medio de Londres, que busca personas que considera que son agresivas y las mata. Puede existir perfectamente, es completamente lógico ese perfil de asesino. Pero no es lógico pensar en un bicho de 2 metros con alas, con dientes de tiburón, que afana gatitos. No, te acuerdo. Ahí está el impasse. Te estoy dando vuelta a la tortilla y te estoy haciendo pensar de, ok, yo un ángel de tardón en la noche no me lo voy a encontrar. No es sensato. Pero sí me puedo encontrar este chabón completamente pirado que anda matando gente por la calle. Porque eso lo veo todos los días en el noticiero. Claro. Sí, sí. De hecho, esa era la justificación que yo tenía, digamos, a la hora de elegir en aquel momento, digamos. Prendés la noticia y todo es terrible, digamos. Cualquier cosa que estaba pasando ahí en aquel momento era lo peor. Y de ahí sacás un montón de inspiración para hacer algo terrible, así. Es cuestión de tirar los personajes ahí en la olla y ver qué pasa. Pero el error que sí cometí a la hora de intentar hacer el cambio a lo sobrenatural, etc., era que, más allá de la explicación que tenga que tener el monstruo en el lugar o no, yo creo que tengo una razón de ser para mí a nivel historia, ¿no? Como quería. Yo digo, bueno, está bien, el monstruo tendrá sus razones, es difícil de explicar lo que sea, pero yo quiero saber por qué puse el monstruo acá, digamos. ¿Por qué puse, agarré el monstruito de donde estaba y ahora lo tiré en esta calle? Y tal vez fue un error, tal vez no. Muchas veces me compliqué solo intentando darle la razón y esto me distraía de otras cosas más importantes como preparar la aventura, etc. Pero he cometido otros errores un poco más grandes. Y acá venía la pregunta, digamos. ¿Cuáles consideran ustedes que son errores comunes que uno puede llegar a hacer dirigiendo este tipo de juegos? No, está complicado. O algo que consideran que hay que evitar. Yo creo que un error común que es... general en todos los juegos de rol, no solamente en el terror, es dar por sentado que los jugadores van a razonar igual que vos. Y los juegos de terror destaca, sobre todo, por esto que decía hace un rato, los juegos de terror generalmente están muy asociados con el tema de la investigación. A ver, si yo juego Dungeons and Dragons, juego clásicos de Mazmorreo, juego Pathfinder, juego Starfinder, cualquiera de ese género, de ese rango de juegos, lo más probable es que el epicentro de la aventura no vaya en la investigación. Sí puede tener investigación, sí puede tener misterio, pero el epicentro de la aventura es ¿a dónde está el orco? Desenvaino mi espada y ya voy. Sí. No tiene mucha complejidad. Pongo el orco, el aventurero viene, le mete dos sablazos, se va en un punto de experiencia. Viola, todo bien. Si el planteo es... bueno, chicos, llegan a la Biblioteca Nacional de Buenos Aires y se encuentran con el cadáver del bibliotecario jefe tirado sin los ojos y hay un ankh egipcio de cabeza pintada en la pared con la sangre de tipo. Y es como, ok, desenvaino la espada y le pego al orco. No, no hay orco, no tenés espada. ¿Qué hago? ¿Qué haces? Y mi error, lo cometo regularmente, lo sigo cometiendo el día de hoy, es decir, ah, sí, bueno, esto es súper evidente, los jugadores van a realizar el ankh y lo van a asociar con una asociación. Vos sabés que no lo hacemos, no, carnal. No lo van a hacer. Y no es que los jugadores sean boludos, perdón la palabra, es que yo soy el boludo, o sea, yo estoy queriendo que los jugadores razonen como yo. Sí, no, eso no va a pasar. La falta es esa. Entonces, en los juegos de terror, donde generalmente el misterio es como un poco el epicentro de las cosas, porque, a ver, el terror se genera en parte sabiendo que vos sos físicamente, no es la palabra correcta, pero sos inferior en cuanto a la posibilidad de un enfrentamiento cuerpo a cuerpo contra lo que te estás enfrentando. Va a devenir en que vas a usar el cerebro, vas a usar la investigación, vas a usar la lógica, vas a usar el misterio, vas a usar la... Entonces, ahí hay un error muy común para mí. El tema de, quiero que los jugadores razonen como yo voy a razonar, hacia dónde tiene que tender la aventura y por ende vayan a resolver el misterio que les estoy planteando. Y no va a pasar eso. Los jugadores van a razonar lo que a ellos les parezca más criterioso, que puede ser o no asociado a lo que estás haciendo vos. Y el máster debería tener la flexibilidad de decir, ok, voy a poner un par de pautas básicas, cosas que por consecuencia vayan a sacar adelante, y el resto que lo vayan deduciendo, y el resto que lo armen ellos. Que ellos hagan sus propias deducciones y yo voy a armar la resolución del caso en base a los conceptos que yo traje.
y hay un juego que lo explota mucho a eso, que es el sistema Gunshow. El sistema Gunshow, que generalmente es sobre juegos de terror, te plantea, ¿tus jugadores son investigadores? Sí. Entonces son profesionales, no tienen que buscar una pista. Los chabones van a encontrar las pistas, porque son profesionales. Si los chabones tienen que encontrar la billetera del bibliotecario en jefe, donde tiene un papelito en donde dice Yaya Cthulhu, lo van a encontrar. No le digas, hacemos una tirada de buscar. Ay, no, fallaste. Bueno, esperemos 5 minutos y me voy a hacer la tirada. Es al pedo, o sea, encontrás la billetera y te encontrás un papelito dentro que dice esto, y punto. Y si no es importante, hacé la tirada. Y si no la encontrás, bueno, listo, te perdiste una pista que es secundaria. De alguna forma te haré llegar a lo que quiero que llegues. Creo que me voy a colgar de ese último comentario que hace Arlán. No lo quería decir, pero sí, lo pensé dos veces y dije, no lo voy a decir, lo dijiste vos. Me voy a colocar de las tetas de Hernán y voy a ir por ese lado. Me da la sensación de que uno debería dirigir terror sabiendo lo que es el terror. Vos, una persona, no, es lo que decía hoy, ¿no? Hay muchos masters muy buenos, pero no hay muchos masters que dirijan horror o terror. Vos, para poder dirigir terror, tenés que entender el género. A mí me costó y todavía hay algunas cositas que no entiendo. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que dice Hernán. Cuando dirigís terror, cuando se juega terror, no es un juego de rol normal. Tenés que basarte en las descripciones, tenés que llegar a la cabeza del jugador o la jugadora. Y las cosas, si tienen que pasar, que pasen. No podés evitar que haya, no sé, algún detalle, algún papelito, o que se defina por una tirada. Hay cosas que tienen que pasar porque si no, no tiene efecto el terror. El Cthulhu fan que dice Hernán en la billetera, si no lo encontrás, te cambia toda la partida. Porque no te va a volar la cabeza. Vos podés ver, como decía Hernán, un anti pintado en la pared. Pero puede ser un fanático religioso. Claro, bueno, eso si no viste el mico que estaba escondido atrás de la estantería con el lata llena de sangre del bibliotecario, ¿no? Ahí ya cambian las cosas un poquito. Pero va por ese lado. Creo que primeramente es ir. A ver, si uno juega, voy a decirlo de esta manera sin intentar ofender ni ofenderme. Si uno juega Dungeons and Dragons intentando hacer terror, no sirve. O sea, el terror es un juego aparte. Es una manera de dirigir la parte. Y tenés que saberlo. Tenés que practicarlo. No, se puede. Yo no sabía y más o menos me sale ahora. Más o menos. Es que yo. Pero. Dale, sí, adelante. No, por favor. No sé qué iba a decir. Yo estaba así. Estaba tirando la idea. Dale. No, algo que me suelen preguntar es, digamos, ¿cómo dirijo este juego en este otro juego? Y mi respuesta es: aprendé este otro juego. Tenés todo un juego entero preparado, diseñado, creado y específicamente para hacer lo que vos querés. No hace falta, digamos, adaptar un sistema a eso. Y nada, con la actividad del canal tengo que conocer diferentes sistemas y te ayuda muchísimo. Así que si alguien está interesado en dirigir terror, hay una gran variedad de juegos para hacerlo. Lo pueden adaptar en D&D. Va a tener. Creo que lo que dicen es que no va a tener el mismo impacto en la gente. Y vos no tenés un sistema entero que te soporte esto. Porque obviamente podés asustar a la gente, podés hacer algo raro en D&D. Pero al final del día, ese mago cuando descansa se va a levantar, va a tener una bola de fuego, lo que sea que tiene enfrente. Y lo otro va a estar asustado. ¿Entendés? Pero escúchame, yo te sigo. Sí. Yo como te digo, estoy aprendiendo a hacer D&D, a dirigir. Y después de haber dirigido un año, casi 2 años de terror. Seguido, todo el tiempo. Hoy en día, bueno, tiro chivo acá. Los jueves a las 20 estamos jugando con la gente de Nómico. Y estoy ellos me dieron la oportunidad de dirigir aprendiendo de D&D, ¿no? Y yo, a ver, hay momentos que le dirijo terror. Y sí. Porque me sale así. Vos decís, bueno, el mago se levanta y tira bola de fuego. Sí. ¿Y si el otro tipo se la para con la mano? ¿Y si la consume? ¿Y si le... ¿A qué voy? Uno que puede buscar la regla en el libro. Sí, ¿sabes lo que voy a decir? En mi mundo eso puede pasar. Yo ahí tengo un problema que no sé si está bien o mal,
pero que el manual de hecho lo dice, vos, las reglas son una sugerencia, genial, yo las deformo las reglas. Ah, eso. Porque la otra vez, nada, situación, viene el druida que se convierte en oso, garra diente, se comía a los nenes crudos. Bien, garra diente se encuentra con un demonio de 2 metros, le encaja un cachetazo, lo da contra el piso. Uy, ¿qué pasó acá? Y dale, fíjate si podés darle de vuelta. Y como que dudó, y bueno, ahí cambió estrategia, y se lo dejé. Pero el terror, para mí, se puede ajustar en todo. Incluso en el otros juegos. Lo que sí es que, como bien vos decís, hay juegos que son específicamente para eso. Y sí, seguramente el sistema está pensado para que te queme la cabeza. Que es lo válido. Por eso todavía estoy viendo cómo aprender las reglas de cordura en D&D. Todavía no las leí, pero va a ir por ese lado la cosa. El tema es que es eso que dice Leo. A ver, vos podés adaptar cualquier cosa. La realidad es esa. Pero si un sistema ya está construido, sobre todo un sistema súper sólido como es D&D, y eso a mí no me gusta D&D, o sea, puedo decir un sistema hiper sólido, para querer jugar algo que no es, no te va a salir bien, te va a... Claro. No es que te va a salir bien, te tenés vas a romper. Que te hace agua. Vas tenés a salir que... en algún lado, va a ser mal, te va a salir mal. La mayoría de los juegos clásicos de D&D, Vampiro, incluso La Llamada de Cthulhu, no están pensados para dirigir terror. Cada uno de esos juegos tiene conceptos que son completamente arbitrarios y completamente contradictorios al terror. En D&D, porque lo que decía, le tirás una bola de fuego y va a terminar teniendo miedo del bicho antes que vos del bicho. En La Llamada de Cthulhu, porque los personajes con armas de fuego derrotan seres primigenios, básicamente. Entonces es como, ¿hasta qué punto le puedo llegar a tener miedo al bicho si ya descarté tantos PJs que me doy cuenta que escopetazos terminan muriéndose todos? Y Vampiro podría ser terror haciendo un simple cambio en la regla, como no le dejes comprar puntos de voluntad a tus jugadores con experiencia. ¿Por qué? Porque el juego trata de horror personal y trata de una criatura convirtiéndose en un monstruo. Si vos le dejás comprar puntos de voluntad al personaje, entonces el concepto de convertirse en un monstruo no existe. Porque entonces yo acumulo tantos puntos de experiencia como quiera y siempre voy a romper mi humanidad. Entonces, ¿a dónde cuerpo me estoy convirtiendo en un monstruo? Y eso es algo, por ejemplo, agarra cultos innombrables y le dice, tomá, acá tenés una mecánica para convertirte en un monstruo, de verdad. Vos en cultos innombrables tenés un concepto que es la degeneración, que no importa. Bueno, ahí no existen los puntos de experiencia. Pero no importa si matás a Cthulhu con una cucharita de helado. No hay vuelta atrás para la degeneración. Te estás convirtiendo en algo y jamás en la vida te vas a convertir en lo que te estás convirtiendo. Entonces, ahí es donde está el miedo, ahí es donde está el terror. Es como, ¿qué está pasando? No te enojes, Hernán, no me golpees las cosas. Sí, no, perdón, me di la mano, me dolió a mí. Me estoy haciendo que no pasa nada, pero me dolió cuando me golpeé sin darme cuenta. Entonces, ahí está el chiste, es como, ok, ¿qué te está pasando? Tenés nivel 1 de degeneración, no, tengo caspa. Bueno, listo, tenés caspa. Nivel 2 de degeneración, me estoy empezando a quedar pelado. Ok, listo, estoy empezando a quedar pelado. Nivel 3 de degeneración, me está cambiando el tinte de la piel. Sí, te está cambiando el tinte de la piel. Nivel 4, che, me están empezando a salir colmillos. Tenés un problema, capo. Y a nivel 8, no sé, tenés una necrosis porque te estás convirtiendo en un ghoul. Y vos me decís, bueno, listo, hechizo, ritual, algo para devolverlo atrás. No, no se puede volver atrás. La degeneración es irreversible. Ni mecánicamente ni narrativamente existe nada que te vuelva atrás la degeneración. Entonces, ya está. No hay marcha atrás, no hay punto de experiencia, Voy a hacer un ajuste, que por lo menos así siempre lo juego yo. Vampiro, más que convertirse en un monstruo, es la pelea interna entre el monstruo y la humanidad. Por eso también podés ir y venir la humanidad. Claro. Hay gente que incluso lleva el personaje hacia el monstruo. Pero una vez que sos monstruo, no es que sos una perversión. Simplemente dejás de ser humano y todo lo demás termina siendo realmente el ganado que te vas a consumir. Y ya. Pero no es que vos luchás, no es que vos llegás a ser monstruo, sino que vos luchás entre dejar de ser y ser. Eso es lo que tiene por ahí Vampiro, es que es una depresión, una angustia continua de haber dejado la vida humana y entrar en la vida eterna siendo un rechazado. Desde el punto de vista de la humanidad. Ojo, no digo que la mecánica de Vampiro con respecto a la humanidad esté mal. Lo que digo es que para mí está mal el tema de la experiencia.
la experiencia te permita recuperar puntos en esa característica, para mí es como que rompe la inmersión en el concepto de, la, de lo que te estás convirtiendo. Si vos me decís que estás generando acciones que te devuelvan humanidad, o sea, que vos tenés acciones que te vuelven más humano, más allá de que subaste y toda la wea, ahí para mí tiene sentido que el máster te diga, ok, listo, recuperás un punto de humanidad, o recuperás un punto de fuerza de voluntad, o de lo que corresponda. Está perfecto, o sea, tus acciones te están llevando a deconstruir esto, eso es lo que te estás convirtiendo. Pero si vos me decís, ok... ¿Pero eso no es gastar experiencia? Eso es... No, es un elemento narrativo, es algo que surge de la situación. Gastar experiencia son puntos. Es como, ok, listo, terminé de jugar, ¿cuántos puntos de experiencia tenés? 10, listo, ¿qué puedo hacer? ¿Te podés comprar tal cosa? Bueno, me compro un punto de humanidad. Ahí depende de Master. Ahí depende, eso, sí, claro. Perdón, mucha responsabilidad del DM, sobre todo porque vos la experiencia se la entregás a los jugadores en base a las acciones que hicieron. Claro. Y a la forma que llevaron su personaje. Entonces, si yo le considero que la persona ganó experiencia y esa persona la quiere gastar en puerta o en una disciplina, hay que, qué sé yo, tengo que respetar su decisión. No, pero, por eso, pero está para bien, mí, yo creo que el sistema no te está llevando mecánicamente a generar esa sensación de terror. Más allá de que el máster lo puede cambiar, que puede tomar otra decisión. Esos son temas. Es como, ahora, yo no te estoy diciendo Ariel dirige así, León dirige así, Hernán dirige así. Te estoy diciendo, en el manual base, si yo soy una persona que no sabe nada y veo el manual base y tomo el manual base como la Biblia de cómo yo tengo que dirigir, el manual base no está fundamentando el concepto de conversión en monstruo. Pero yo, que tengo un montón de es que no, vos, perdón, nos estamos yendo mucho, pero el juego de vampiro no se trata en convertirse en un monstruo. Claro, se trata en pelear contra la bestia. Ese sí, pero no te lo está logrando con eso, justamente. Todo lo contrario. A ver, igual, es súper conceptual esto. Es algo que percibo yo como jugador y como narrador. Ah, yo coincido con Ariel, digamos. En vampiro, sobre todo, bueno, ahora que estamos jugando quinta, es una lucha para vos, tipo para mantenerte en lo último que te queda en humanidad, y vas a hacer todo lo que puedas porque esa experiencia que vos conseguís gastándola para ser, qué sé yo, más poderoso, volar, lo que sea, vos la gastás para poder soportar un poquito, un par de días más esta lucha interna que tenés con el monstruo que te en la garganta cada vez que querés tomar sangre. Para mí va también más por el lado de la angustia. Digo completamente. No te miento, no leí quinta, por lo cual no te voy a discutir eso, porque no sé. Sé que se fundamenta en un montón de cosas nuevas. Todo esto en base a 20 aniversario. No, sí, a todas las ediciones anteriores, en realidad. No, a quinta. Quinta es la única que me falta. Me dijeron que cambió mucho. Cambió muchísimo, muchísimo. Pero tengo fe en que sea todo eso que me dicen que es. Pero nada, la tengo ahí pendiente. Yo igual, a ver... Es válido lo que decís, pero me parece que no va por ese lado del juego. No es que vos no tenés que interpretar un monstruo. Para mí tenés que interpretar la lucha interna entre monstruo y no monstruo. El quedarte en la humanidad, pero aceptar los dones de Caín. Para mí va por ese lado. Es verdad que la gente puede comprar lo que se le cante. En mis mesas de vampiro y en las que juego vampiro, vos si no usaste tantas veces o una considerable cantidad de veces tu disciplina, no podés usarla. Si vos no tenés nadie que te enseñe obtenebración, no podés usarla. Es así de simple. Pero bueno, lo de siempre. Depende de la mesa, depende de quién lo dirige, no. Y como decís vos, las libertades que te den. A mí me gusta jugar a la lógica. Por eso yo me fundamento... Perdón. Otra... Por eso yo me fundamento con el tema de no un tema de director, ¿verdad? Si es por directores, cada uno dirige como le sale a uno, y hay directores que lo dirigen mejor y directores que lo dirigen peor. Yo te puedo dar dos ejemplos. Tengo dos amigos que dirigen Numenera. Para mí uno entendió todo lo que es Numenera y el otro está dirigiendo Dungeons and Dragons en un mundo futurista. No le encuentro la diferencia yo cuando juego con ese chabón entre meterme en una mazmorra y meterme en una tecnomazmorra del noveno mundo. Sí. Pero con el otro flaco es como, sí, hay ciencia ficción, hay un misterio, hay un montón de cosas que son el concepto de Numenera. Pero por eso, o sea, no, yo creo que no va en el tema del director. El director puede diferir, el director puede hacerlo mejor, peor, y
de hacerlo mejor y peor difiere también con quién está jugando y cómo le gusta jugar. Creo que el manual es el que no está aportando a esa percepción. Creo que si el manual, ya te digo, lo lees literalmente y lo consumís literalmente, creo que no te está dando las herramientas necesarias, de vuelta, Inta, no sé si lo haga, para poder ejecutar eso que te propone como el terror personal. Está bien. Bueno, para mí la parte de terror personal entra mucho en las decisiones que vos tomás, en las decisiones que te pone el DM, ¿no? ¿Qué sé yo? Tal vez, digamos, para que la camarilla no te elimine, tenés que eliminar a una persona que vos decís, pará, lo que yo quería hacer un domingo a la noche tranquilo. Por otro lado... Yo quería Marí. Claro, yo quería ver tele. Yo quería ver tele. Por otro lado, digamos, no recomiendo a nadie, digamos, tomar literal lo que dice el manual de ningún juego, pero sí usarlo de guía, eso sí. Sí, sí, sí. Sí, Vampiro también tiene... Perdóname, Leo. Vampiro también tiene el hecho de que hay mucha gente que se va a pegar con Vampiro. Básicamente es, tengo un bicho poderoso y me voy a cagar a trompadas. Ah, el de los superhéroes, digamos, claro. Claro, Vampiro superhéroe. No, tampoco va por ahí. Grandes. Tampoco va por ahí. Vampiro es, para mí, es un juego político, un juego de poder, de conspiración, a la onda Juego de Tronos. En que si vos no te das cuenta, el chofer te está matando para ganar tu puesto. Los poderes son la ventaja, por supuesto, pero no tenés que olvidarte que todo lo que está afuera también tiene esa ventaja. Entonces, perdés de alguna manera la ventaja, quedás equiparado con todo lo turbio que está del otro lado. Y ahí por ahí coincido con Hernán. Es verdad que el manual no te da consecuencias. El otro día escuchaba, no me acuerdo dónde, de la gente que entra y sale de la Umbra como si nada. Yo te hago entrar dos veces en la Umbra, después no querés entrar más a la Umbra, loco. A mí me pasó una vez, un máster me dice, entrás a la Umbra, listo, genial, voy a dar una vuelta. Te encontrás en el medio de Japón feudal, se están matando y aniquilando todo el mundo, ¿no? Y apareces vos, loco, sacame de acá. No sé qué carajo, sacame de acá, le digo, no quiero saber más nada. ¿Y querés entrar a vuelta a la Umbra? No quiero entrar a la Umbra. No sé lo que hay del otro lado, no quiero entrar a la Umbra. Y ese tipo... Igual, te voy a meter igual. Es que, claro, bueno, sí, al margen, ¿no? Pero estamos con la tecnocracia, estamos atacando, listo, genial. Le tiro de mentación, tienen un bloqueo y te tiene una bomba que rompe medio barco en el que vos estás. ¿Qué vas a hacer? Me quiero ir, flaco. No quiero jugar Vampiro más. ¿Entendés? Es que justamente depende mucho de la persona que dirija y cómo aplique todo. Sí, sí. Todo lo que te da el juego. Exacto. Por eso decía, es verdad que lo que decía Hernán, va por ese lado. El manual le falta algunas cositas, pero creo que se puede ajustar con la dirección. Bueno, creo que más allá de que nos desviamos un rato con Vampiro, creo que charlamos bastante sobre el terror. Quería darles a ustedes, antes de irnos al outro y buscar a quién le podemos hacer red, unos minutos para que compartan las actividades que ustedes hacen y los lugares donde, así la gente que nos está viendo puede encontrarlos. Muy bien. Bueno, desde parte de Concilio, nosotros estamos haciendo partidas 3 veces por semana, 2 veces por semana en el canal y una en el canal de Nomico. Esto es, los jueves a las 20 horas estamos jugando Dungeons and Dragons, Crónicas de Mindar, en twitch.tv/nomicomtv. Como digo, todos los jueves a las 20. Los martes estamos, sí, jugando en el canal de Concilio, estamos jugando Cultos Innombrables, nos dirige Hernán, aquí presente, todos los martes, como decía, a las 21 horas. Y domingo por medio, este domingo jugamos, estamos haciendo campaña del Dios Solar, también de Dungeons and Dragons, en el mismo mundo de Mindar, pero con otra party, haciendo otra historia totalmente distinta, los domingos a las 15 horas, no, a las 17 horas. No mucho más. Bueno, yo les traigo paz. Yo no conozco cosas maravillosas de Twitch, pero les recomiendo muy, muy austeramente. Soy parte de Primigenia Austral, es una de las pocas editoriales virtuales que hay en Argentina de juegos de rol. Somos un colectivo de creadores latinos. César Jara, Hernán Juárez son nosotros los compañeros. Tenemos varios juegos actualmente en propuesta y
poco mascarear los posts son completamente gratuitos. El colectivo supone o da por representado que los objetivos que tiene son de poder llevar el rol lo más lejos posible, por lo cual todo el contenido es gratuito y vos pagas lo que quieras, de cero en adelante. La web ahora la pasó porque no la voy a conocer. Ah, está, ya la pasamos por el chat. Ah, buenísimo, muchísimas gracias. El concilio también. Poco más. Si les copan, ahí están los datos nuestros para que nos puedan contactar. Si a lo que no les copan, también hay datos para que nos puedan contactar y nos digan: ¡esto es una mierda! Porque seguramente tengan razón. Hay mucha variedad de juegos: hay de terror, hay de comedia, hay de aventuras, hay de perros. Hay de perros, sí, esas aventuras. Y seguimos sacando cosas, seguimos abriendo betas de juegos por si alguien tiene ganas de probar. Para nosotros lo más importante siempre es el feedback y que se comparta, porque la realidad es que, a ver, de vuelta, el objetivo del colectivo es que el rol se difunda, y si los propios roleros no lo difundimos, ahí sí estamos tan malos. Bien, gracias, chicos. De nuevo, gracias por aceptar la invitación y venir a charlar. Ahora mismo te voy a agradecer a todas las personas que están en el chat. Los vamos a dejar con el outro, pero vamos a hacerle raid a alguien, así ustedes pueden seguir mirando gente jugar rol. Chao.